El seminario se titula Recursos para la enseñanza e investigación en español como L2 y a lo mejor muchos de vosotros os habéis preguntado, bueno, ¿y de qué vamos a hablar, no? Porque realmente es un tema muy amplio, entonces aquí realmente caben muchas cosas. Bien, aquí os presento brevemente los objetivos de este taller. En primer lugar, es fundamental valorar la utilidad de las diferentes fuentes de recursos para el aula de L. Hay muchísimas fuentes, ahora lo veremos. Podemos partir de manuales, como habéis visto con Teresa, y pues elegir una metodología, la que más nos guste, ¿no? Y a partir de ahí elegir un manual y utilizarlo como fuentes de recursos en nuestras clases de L. Voy a esperar un segundo a ver si nos vamos sentando. Vale. Bien, pero también podemos, por ejemplo, optar por ir a una página web, como puede ser Todo L, no sé si la conocéis, ¿la conocéis? Todo L. Todo L es una página web donde podéis encontrar, la veremos cuando veamos la parte de investigación, podéis encontrar recursos bibliográficos, esto de recursos para vuestras investigaciones, para investigar, pero también podéis encontrar multitud de actividades clasificadas por diferentes niveles, destrezas, efectivamente, vídeos, canciones, actividades de corte más estructuralista, actividades de corte más comunicativo, que os pueden también venir muy bien para vuestras clases de L, manuales, páginas web. También podemos partir de nuestro propio conocimiento y decir, bueno, pues conozco una actividad y la voy a utilizar en mi clase de L, o conozco, por ejemplo, un programa de televisión, y se me ha ocurrido adaptar ese programa de televisión a mi clase de L para practicar los tiempos verbales. Pues estupendo. O sea, cada uno tiene sus distintas fuentes. Bueno, pues vamos a valorarlas un poco y a ver cómo esas fuentes nos podrían ser útiles en nuestras clases. Bien, por otro lado, reflexionar sobre estos recursos según el contexto de enseñanza. Estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo enseñar español a niños, que a adolescentes, que a adultos. No es lo mismo enseñar español en un contexto de enseñanza reglada, como puede ser la universidad, o en una, por ejemplo, en una academia privada, donde no hay una enseñanza reglada. O sea que los contextos, como veremos, varían mucho. Y veremos qué recursos utilizar en función de las diferentes situaciones. Bien, objetivo fundamental, y eso es lo que vamos a hacer en clase, familiarizarse con diferentes recursos. Yo os voy a enseñar qué distintas fuentes hay. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer son modelos de actividades, distintas actividades para trabajar las diferentes destrezas, tanto escritas como orales, y trabajar con modelos de actividades que nosotros podemos utilizar en el aula. Entonces la idea es que estéis familiarizados con unas cuantas, veremos muchas, pues que nos familiaricemos con unas cuantas para que las podamos utilizar en nuestras clases. Bien, y otro objetivo también será introducir recursos que nos proporcionan las nuevas tecnologías. No sé, bueno, Ibrahim es informático, seguro que está familiarizado ya con las nuevas tecnologías, pero no sé hasta qué punto estamos familiarizados a veces con la multitud, todas las opciones, ¿no? Que herramientas digitales como, por ejemplo, Kahoot, no sé si lo conocéis, ¿alguien lo conoce? Bueno, pues que herramientas digitales de este tipo nos proporcionan en la enseñanza de lenguas. Kahoot, Socrative, Quizzes, veremos un poco cómo utilizarlos en el aula y para qué. Y luego finalmente dos objetivos relacionados un poco con la otra parte del título del taller, relacionados con la investigación. Esta parte la veremos seguramente el jueves y tiene que ver con repasar un poco la caracterización de cualquier investigación científica. Es decir, ¿qué tiene que tener una investigación para considerarla investigación científica? Que son cuestiones que todos los que estamos aquí pues hemos trabajado, hemos publicado artículos, ¿no? o estamos en ello y estamos relacionados con el mundo de investigación. Pues, ¿cuáles son los presupuestos de toda investigación científica? ¿Cuáles son los métodos científicos? ¿No? Todos conocemos las diferencias entre los cuantitativos y los cualitativos. Principales programas que nos pueden servir, por ejemplo, para hacer una investigación cuantitativa. ¿Conocéis el programa estadístico SPSS? ¿Sí? Bueno, pues este tipo de programas. Y
Finalmente, conocer principales bases de datos, muchas específicas de español como lengua extranjera, otras más generales, a partir de las cuales podemos realizar búsquedas bibliográficas para nuestros trabajos de investigación. Una, por ejemplo, sería TodoL, pero otra, por ejemplo, pues Dialnet, que me imagino que muchos la conoceréis, desde también el Centro Virtual Cervantes, etc. Entonces, ir repasándolas un poco e ir viendo dónde podemos encontrar información, cuáles son las principales revistas en las que podemos publicar artículos, reseñas relacionados con el español como lengua extranjera, etc. Bien.